Buenas tardes, señor gobernador, presidenta, con el permiso de la mesa directiva. Decreto 270, por el que la honorable 14ª legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo instituye la medalla al mérito médico doctor Jorge Ariel López Herrera. La honorable 14ª legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta, único, se instituye la medalla al mérito médico doctor Jorge Ariel López Herrera para quedar como sigue. Artículo primero. Se instituye la medalla al mérito médico doctor Jorge Ariel López Herrera para reconocer a aquellas personas físicas o morales con residencia en Quintana Roo que en el ejercicio de la profesión médica hayan contribuido de manera destacada a la prevención, conservación y atención de la salud pública de los quintanarroenses. Artículo segundo. El reconocimiento será otorgado por el Gobierno del Estado por conducto de los representantes de cada uno de los poderes de la entidad en el mes de octubre, mes en que se conmemora el Día del Médico. La medalla que por el presente decreto se instituye será otorgada cada 3 años. Artículo tercero. El reconocimiento se otorgará a las personas físicas o morales que tengan formación en la medicina general, en alguna especialidad o sus equivalentes, que se distingan o hayan distinguido por su honorabilidad y accionar apegado a la ética, constancia y disciplina, o por sus investigaciones, intervenciones, trayectoria y o altruismo, o por sus acciones de salud en beneficio de los quintanarroenses. Artículo cuarto. Para determinar la entrega de la medalla al mérito médico, doctor Jorge Ariel López Herrera, se formará un consejo de evaluación que estará integrado por el gobernador del estado o persona que lo represente, quien lo presidirá. El presidente de la Gran Comisión y el presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, ambos del Congreso del Estado. Un representante de cada uno de los ayuntamientos del estado. Los presidentes de los colegios médicos estatales debidamente registrados en la Dirección Estatal de Profesiones, los titulares de instituciones educativas, públicas o privadas que impartan la carrera de medicina en el estado y el secretario estatal de salud, a quien corresponderá actuar como secretario del consejo. El consejo de evaluación podrá invitar a participar en sus sesiones a los delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la entidad, así como los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina del Estado. El Consejo de Evaluación tomará su decisión por mayoría de votos. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. Artículo quinto. El Consejo de Evaluación emitirá una convocatoria pública con la antelación necesaria a fin de que cualquier persona física, moral, pública o privada que tenga conocimiento de alguna conducta o hecho que pueda considerarse digno del reconocimiento, lo haga saber al Consejo, aportando las pruebas que estime conducentes para demostrar tal hecho, dentro de las que deberán presentar copias simples para cotejo del título profesional, cédula profesional, cédula estatal de profesiones, así como currículum vitae debidamente sustentado para el caso de personas físicas. El procedimiento para la selección de las personas que puedan ser merecedoras del reconocimiento se regulará conforme al reglamento del Consejo de Evaluación, mismo que será expedido por el propio Consejo en los términos previstos en el artículo segundo transitorio de este acuerdo. Artículo sexto. La medalla al mérito médico doctor Jorge Ariel López Herrera consistirá y tendrá las siguientes características. Broche de oro de 18 quilates, de seguro de alfiler, con soporte de cinta de seda de 5 centímetros de ancho en color blanco, de 10 centímetros de largo, anillo de oro que portará la medalla, con diámetro de 34.5 milímetros y aro superior asido al listón. La medalla tendrá en su anverso y al centro la efigie del rostro del doctor Jorge Ariel López Herrera y al borde superior las palabras Medalla al Mérito Médico Dr. Jorge Ariel López Herrera, otorgado a, seguido el nombre de la persona a quien se le entregue y el año correspondiente.
En el reverso contendrá en el centro el escudo del Estado de Quintana Roo y al borde superior las palabras Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en la parte inferior la fecha de la entrega. Artículo séptimo. La entrega de la medalla al mérito médico Dr. Jorge Ariel López Herrera se hará en sesión solemne de la legislatura del Estado que se celebrará en el recinto oficial del Poder Legislativo a la cual asistirán los representantes de los poderes ejecutivo y judicial del Estado quienes participarán en la entrega de la medalla. Artículo octavo. En caso de que el Consejo de Evaluación determine que las personas propuestas no son merecedoras del reconocimiento o de que no se presente propuesta alguna, declarará desierto el reconocimiento para ese año y se iniciará el procedimiento de evaluación para el año posterior que corresponda. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, el Consejo de Evaluación deberá estar constituido dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación del presente decreto y dentro de los 30 días posteriores a su constitución. Deberá expedir su propio reglamento en el que se establecerá el procedimiento de evaluación que regulará la entrega del reconocimiento que por este decreto se instituye. Decreto número 270, por el que la Honorable Decimocuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo instituye la medalla al mérito médico Dr. Jorge Ariel López Herrera. Salón de sesiones del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 20 días del mes de julio del 2015. Diputado Presidente, licenciado Juan Luis Carrillo Soberanis, Diputado Secretario, Químico farmacobiólogo Filiberto Martínez Méndez. Acuerdo único. La Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo acuerda por obvia y urgente resolución establecer por única ocasión el día 5 de abril del presente año como la fecha en la cual se realizará la entrega de la medalla al mérito médico Dr. Jorge Ariel López Herrera, dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 12 días del mes de marzo del año 2019. Diputada Teresa Sonia López Cardiel, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Es cuanto, Gobernador, Diputada Presidenta.